Hola, muy buenos días a todos, guerreros. Me llamo Jebel y hoy voy a traeros un vídeo muy especial para mí. Y es que ayer hacía un año que habíamos empezado esta aventura juntos. Esta aventura en el canal en el que, bueno, subí mi primer vídeo, que era un vídeo de arquero ciclar de The Elder Scrolls Legends, porque en un primer momento el canal estaba planteado como un canal de The Elder Scrolls Legends simplemente. Y con el tiempo ha ido creciendo y convirtiéndose en un canal de juegos de cartas y juegos de estrategia en general. Y la verdad es que de cómo empecé, que empecé solo, ¿no? Con prácticamente nadie que me viera, simplemente como hobby para poder compartir esta afición que me gustaba tanto, a cómo ha ido evolucionando y la cantidad de gente que somos ahora y sobre todo esa gente que constantemente me comenta y con la que puedo intercambiar información, con la que puedo intercambiar opiniones, pues la verdad es que es un proyecto que ha crecido mucho y que me ha hecho enormemente feliz durante todo este año. Y sinceramente ha sido una semana, dos semanas en las que lo habéis visto ya vosotros mismos con el contenido del canal. Apenas he podido subir demasiado contenido porque tenía mucho trabajo y sinceramente no he podido prepararme quizá un especial con algo muy diferente, con algo muy diverso que poder aportar al canal. Pero es que también la realidad es que traigo ya tantos juegos ahora que no sabría que traer así más novedoso. Tengo un par de ideas para otros especiales, para cuando hagamos los 2K, si algún día llegamos a los 2000, y para otras cosas, pero necesito nuevos recursos técnicos, otra cámara, otras cosas, que ahora mismo no puedo juntar. Así que, simplemente, hoy, después de un año, solo me queda agradeceros por todo el apoyo que me habéis dado, por todos los que somos, por lo amables que siempre sois conmigo y para con mi trabajo, entre comillas, en este hobby, en este, bueno, este canal, que al final es un canal de todos, ¿no? De yo como creador de contenido y de vosotros como personas que veis ese contenido, que comentáis y que juntos pues intentamos aportar todo un poco a los juegos a los que vamos jugando. Nada más, simplemente agradeceros eso. ¿Y qué vamos a hacer ahora para este, digamos, especial un año de canal? Pues os voy a traer un juego totalmente distinto, un juego que es Mount & Blade Barbarian, porque es uno de los juegos que más horas de juego me han dado, uno de mis juegos preferidos de toda mi historia como jugador de videojuegos, que hace ya más de 20 años que empecé a jugar a videojuegos. Y simplemente quería compartir un rato de juego con vosotros. Os ruego que seáis amables porque hace muchos años que no juego el Mount & Blade, pero es un juego que yo os recomiendo encarecidamente. Tenéis un montón de contenido que lo podéis encontrar por 4 duros ahora mismo, versión oficial por 7 euros, versiones oficiales pero en otras páginas que no hace falta decir, las podéis encontrar por 2 euros, incluso si optáis por la versión Arc Pirata lo podéis encontrar gratis. Y es que es un juego maravilloso. ¿En qué consiste Mount & Blade y qué voy a traer? Hoy simplemente vamos a estar jugando un rato, os voy a presentar opciones del juego, voy a disfrutar junto con vosotros del reencontrarme con este juego que hace muchos años que no juego, pero que ha sido sin duda uno de mis preferidos de todo este tiempo. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Bien, Mount & Blade es un juego de rol, ni más ni menos. Es un juego de rol ambientado en un mundo que es Calradia, en el que hay 6 facciones que se enfrentan entre ellas constantemente, 6 reinos, que van asaltando a fortaleza aquí, una fortaleza allá, ahora están aliados con unos, ahora están enfrentados con otros, y en medio de todo esto tú naces de la nada, tu personaje nace de la nada más absoluta, le pones un lore detrás, ahora lo veréis cuando la construyamos, y empiezas a guerrear, empiezas a hacer muchas cosas, a asaltar fortalezas, a formar un pequeño ejército, a comerciar, lo que tú quieras, para ir ascendiendo hasta convertirte en rey o ir cumpliendo diferentes objetivos que te interesen. Pero es un mundo muy libre, un mundo muy rico, en el que el sistema de combate es extremadamente divertido y el sistema de gestión de tropas también. Un juego en el que realmente puedes sentirte un guerrero y un juego que, cuando se acabe esta premisa inicial de Calradia, porque es un juego de 2010 y tiene algunas limitaciones, tenéis un montón de mods que os voy a poner en la descripción donde encontrarlos y que podéis instalar para vivir aventuras increíbles, que os interesa un modo historia más complejo de un jugador. Podéis ir a historias súper complejas de mods que se han creado, muchos de ellos en español, o con traducción en español de mucha calidad. Que os interesa vivir en otros mundos distintos, hay mods de ambientación de Juego de Tronos que son impresionantes. Hay mods del Señor de los Anillos, hay mods de mil mundos distintos. Hay mods que te sirven para adquirir magia y enfrentarte a criaturas míticas. Hay mods que mejoran la experiencia y hacen que puedas tener hijos dentro del mundo, porque aquí hay matrimonio pero no puedes tener hijos. Hay mods de un montón de cosas, con lo cual se convierte en un juego infinito que por una mínima inversión podéis disfrutar un montón de horas. Y ahora vamos a jugar un rato, voy a presentaros algunas cosas que podéis hacer en este Mount & Blade Barbarian. Como os digo, puede ser que esté un poco lento porque hace un montón que no juego, pero me hacía mucha ilusión reencontrarme con este juego y compartirlo con vosotros. Así que
Vamos allá, vamos a empezar una aventura en el modo normal. Y bueno, puede que algún día lo recuperemos para traer... No sé si miniserie, porque este juego es larguísimo para traer una miniserie, pero quizá algún otro vídeo si os hace ilusión con algún mod de Juego de Tronos o con alguna otra cosa que os pueda hacer ilusión. Pero la idea es simplemente compartir este rato con vosotros, el rato que me apetezca jugar presentándoos varias cosas, y sobre todo mostrándoos un juegazo brutal con el que podéis pasar un montón de horas y que pases a que es del 2010 y están preparando una segunda parte que seguro para 2018. Pues es un juego totalmente disfrutable, un juego muy económico que vosotros puede poner en prácticamente cualquier ordenador y rinde bien, y un juego realmente increíble para rolear, para ponerte en la piel de un caballero medieval e ir ascendiendo poco a poco hasta conseguir grandes objetivos. ¡Vamos allá! Bien, le damos a empezar nueva partida. Bueno, aquí nos dan la bienvenida, simplemente nos indican que podemos empezar con un personaje de diferentes características, que las características van a afectar, porque al final todos podemos llegar a todos. Es decir, si empiezas con un campesino, puedes llegar al rey de la misma forma que si empiezas con un noble, ¿de acuerdo? Bueno, eliges el sexo. Y aquí empiezas con unos pequeños tutoriales que hacen como el lore interno de lo que sea tu personaje. Habéis nacido hace años ya, en una tierra distante. Vuestro padre era un noble empobrecido, un mercader ambulante, un guerrero veterano, un cazador, un nómada de la estepa o un ladrón. Estas preguntas son importantes porque después determinan las estadísticas de tu personaje y lo fuerte que es para enfrentarse, o las habilidades de carisma que tiene para liderar tropas o de comerciar, etc. Empezaremos con algo fácil, ¿vale? Con una build un poco de fuerza para así, digamos, podernos encargar nosotros de los rivales fácilmente al principio. Yo recomiendo empezar con build de fuerza, intentar que tu personaje sea una máquina para base de vencer combates, te sea fácil conseguir en las arenas dinero y bueno, conseguir en las batallas resolverlas un poco tú al principio, ya que tu ejército va a ser débil. O empezar con build de carisma, es decir, conseguir tener varias habilidades para tener muchas tropas y que tus tropas se vean reforzadas por tu liderazgo, ¿de acuerdo? De tal forma que puedes confiar en tu ejército para vencer. Porque al principio, claro, tu ejército es débil, después ya van mejorando las unidades, pero es complicado ganar batallas si no eres tú el que las carrilea un poco. O no, tu ejército no tiene buffos gracias a tu carisma. Entonces yo empezaré como guerrero veterano, ¿de acuerdo? Eso me aumentará las estadísticas, que mi padre fue un guerrero. De niño vuestra familia podía sustentarse austeramente gracias al sueldo que cobraba vuestro padre, como guardia del señor local. No fue una niñez fácil, y erais demasiado pobre como para acceder a una buena educación. Aprendisteis a defenderos en las calles con o sin un arma en la mano. Comenzasteis a aprender sobre el mundo casi al mismo tiempo que aprendisteis a caminar y hablar. Pasasteis vuestra niñez como paje en la corte de un noble. Aquí normalmente aumentaríais las habilidades de carisma, liderazgo, etc. Como aprendiz de artesano, aquí diferentes habilidades relacionadas con la destreza. Como asistente en una tienda, aquí para ser comerciante, haciendo gamberradas. Aquí hay un poco de estadística de suerte y varias estadísticas. Y en las estepas, aquí es en modo ya bárbaro total, con habilidades de supervivencia, rastrear fácilmente, etc. Diremos para aumentar el carisma como paje de un noble, ¿de acuerdo? Después podéis elegir lo que queráis. Pero antes sea capaz yo de carrilar, más cosas veremos en el corto rato que grabe este vídeo. Al abandonar la niñez os enviaron a vivir en la corte de unos señores de aquellas tierras. Aquí se adapta el lore. Allí aprendisteis a ser humilde, mientras servíais a señores y señoras de la casa. Pero de sus juegos de ajedrez, sus cotillos, incluso de su poesía, sobre grandes hazañas y amores de corte, aprendisteis todo acerca del conflicto y la competición del mundo de los adultos. También aprendisteis de los juegos que practicaban otros niños, que se golpeaban con palos imitando las espadas de sus mayores. La vida cambió para vos al llegar adolescente, como siempre sucede. Entonces os hicisteis escudero, trovador, estudiante de universidad, buhonero, herrero, cazador furtivo. Iremos, como os digo, con bull de fuerza, así que iremos como escudero. Aunque el cambio resultó repentino, en algún momento os habíais convertido en un hombre. Y todo el mundo pareció cambiar a vuestro alrededor. Cuando os nombraron escudero de un noble de la corte, practicasteis muchas horas con las armas, aprendiendo a dar duros golpes y aprendiendo también a recibirlos. Se os instruyó en las obligaciones para con vuestro señor y con vuestros deberes hacia aquellos que un día podrían ser vuestros vasallos. Pero además de aprender el ideal de la caballería, también se os contaron las viejas historias sobre la crudeza del poder político, las traiciones y usurpaciones de hombres que utilizaron su inteligencia y su valor para alcanzar sus metas. Pero vuestra vida cambió y decidisteis dejarlo todo para aventuraros en el mundo. La razón de tal decisión fue... Aquí que yo sepa, ninguna de estas importa. Importa solo nuestras preferencias personales. Puede ser por venganza personal, la pérdida de un ser querido, ganas de explorar... Os obligaron a abandonar vuestra casa, ansias de poder. Iremos por la pérdida de un ser querido. Solo vos sabéis cuál fue la causa de que abandonaseis vuestra antigua vida y os lanzaseis a aventura. Lo único que podéis decir es que no soportabais quedaros no con los dolorosos recuerdos de vuestros seres amados tan cerca. Tal vez vuestra nueva vida os permita olvidar u honrar a aquellos que no os atrevéis a nombrar. Aventuraos, cabalgad hacia Calaelria.
¿Cuál será la política de guardar los cambios del juego? ¿Realista no abandonar sin guardar o permitirme abandonar sin guardar? A ver. ¿Esto por qué lo hacen? Porque hay momentos en que te capturan los enemigos, hay momentos en que te suceden grandes putadas y si... y pierdes dinero, pierdes tierras, pierdes ejército. Y claro, si lo haces realista, que no puedes guardar, pues así vos sigues, ¿no? Van pasando los días y tienes que volver a empezar si te ha pasado algo grave. Para aquellos de vosotros que acabáis de empezar, yo pondría permitirme abandonar sin guardar, ¿de acuerdo? Porque así podéis, si os pasa algo muy grave, lo abandonáis y volvéis al punto de guardado que tuvierais anterior. Yo como tanto me da ahora, porque solo vamos a hacer esta partidilla así ligera, vamos a hacer abandonar sin guardar, ¿de acuerdo? Aunque vaya bastante mal. Vale, introducimos nombre aquí. Bien, y aquí tenemos una suerte de atributos grandes. Dejadme un segundo que os moveré esto para que lo podáis ver bien. Tenemos los atributos grandes, ¿vale? Tenemos fuerza, agilidad, inteligencia y carisma. Y te dejan repartir cuatro más, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos implica diferentes cosas. No me voy a tener mucho aquí, ya os lo podéis leer con calma. Fuerza simplemente para convertirte en una máquina al combate. Agilidad, digamos que puedes utilizar diferentes tipos de armas, velocidad de armas, etc. Inteligencia para habilidades relacionadas con el poder hacer aprendizajes específicos, curar a tus tropas, un poco exploración, etc. Y carisma básicamente es lideraje de tropas. Como os digo, vamos a intentar ser independientes en cuanto a la fuerza que tengamos, con bastante tributo de fuerza. Un poquito de carisma para liderar y algo más de inteligencia, pero tampoco es cuestión de que seamos unos inútiles. Aquí tenemos las habilidades, ¿de acuerdo? Hay un árbol muy completo con muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Desde atletismo para cansarte menos al correr, piel de hierro para aguantar mejor los golpes. Nosotros estamos jugando en un nivel medio ahora mismo, ¿de acuerdo? Con la IA con una inteligencia media. Normalmente por defecto os pone inteligencia muy baja la IA, pero aún así es duro, ¿de acuerdo? Me gusta un poco de atletismo para ganar velocidad. Vamos a coger piel de hierro para aguantar bien. Me gustaría tener un poco de potencia de tensado para los arcos, para buildear un poco de arco. Y algo de manejar prisioneros para poder hacer capturas de prisioneros. Y competencias, vamos a empezar con una build básica, creo, de... No sé si arma una mano o de dos manos. Vamos con una mano de momento, a potenciar bastante la potencia de una mano. Y... Uf, arco está triste, el tema de arcos, pero bueno, un poco de arco también. Vamos a buildear, normalmente me lo cambiaría, los personajes son un poco horrendos, ¿vale? Es un juego que hacía lo que podía con lo que tenía. ¡Qué grande es! Madre mía, qué horrible tú. No quiero perder mucho tiempo aquí. Vale. Uf. Madre mía. Parezco de Mongolia. Vale, sí está bien. Así, que se me vea lo menos posible. Con el matojo de edad ya está bien. Bastante jovencillo. Color de pelo... No, por Dios, tanto no. Así sería, más o menos. Quizá un poco más oscuro es mi pelo, pero bueno, está bien. Y no vamos a modificar nada más. Normalmente me estoy un rato, modifico, etc. Bueno, llegáis a Khalradi, una tierra desgarrada entre reinos rivales que buscan supremacía, un refugio para caballeros y mercenarios, asesinos y aventureros, todos dispuestos a arriesgar sus vidas en busca de fortuna, poder o gloria. En esta tierra llena de peligros y oportunidades dejaréis vuestro pasado atrás y comenzaréis una nueva vida. Sentís que tenéis la llave de vuestro destino en vuestras manos, sois libres de elegir. Y sea cual sea vuestro camino, grandes aventuras os esperan, con la historia de Khalradia y sus reinos resonando en vuestras cabezas. En vuestra cabeza. Os enseño la cara, aquí os dice el reino desde el que queréis comenzar, ¿de acuerdo? Eso no es muy relevante, a no ser que queráis seguir desde el principio y quedaros en ese reino y buscar fortuna y influencias, ¿vale? Yo voy a empezar... Creo en los reinos... Praven está guay. Kershita o nórdicos. Praven o nórdicos me gustan bastante. Vamos con Praven, que es como así como un estándar. Habéis llegado en una caravana atravesando el corazón de Khalradia. Ver destallos de trigo, cebada, Bueno, te hacen... Ocasionalmente también avistáis algunos grandes caballos de guerra que son orgullo y nobleza suadiana. Son especialistas en caballería aquí, ¿de acuerdo? Te dicen un poco las características para que sepas a lo que tenerte. La tierra aquí es rica, pero también conflictiva, como atestiguan aquí
y hallé granjas quemadas en el camino. Des un amplio rodeo a los bosques, refugios de hombres desesperados, y tras alcanzar una cima, supéis con cierto alivio al divisar ante vos el gran puerto de Praven, con sus tejados dorados por los últimos rayos del sol poniente. Ahora, cuando llegáis a la posada en Praven, estáis casi sin fuerzas y no tardáis en dormiros profundamente. Sin embargo, os despertáis antes del amanecer y sentís inquietud por explorar los alrededores. Os aventuráis por las calles que están desiertas. De repente, un sonido cercano os pone los pelos de punta. El filo de una hoja que se desenvaina. ¿Empezamos? A ver si me acordé de los controles, porque empezamos ya bastante saco. Vale. Bien, aquí manejamos un poco. Parece que vamos con una ballesta inicial. Vale, también tenemos espada y escudo. Con esto se protege, si recuerdo bien. Con el ratón se protege y aquí se lanzan golpes. Vale, a ver, desde aquí apuntamos. Como veis, no tenemos apenas precisión. Vamos a hacer aquí. Paremos un poco. No sé cuántos hay, creo que uno solo, por suerte. Y es aquí, es parar y golpear con los laterales, ¿de acuerdo? El sistema de combate es bastante divertido. Os estoy tapando las estadísticas de golpe, pero bueno, no son muy relevantes. Vamos a hacer estocada un poco. Bien, y lo atravesamos. Aquí ganamos algo de experiencia, ha sido noqueado el rival. Aquí en la parte izquierda, donde ahora tengo la cámara. Lo voy a mover un momento para que lo veáis. Ahora no lo veis, pero veréis que van apareciendo unas estadísticas. Vale, aquí viene a hablar uno con nosotros, no es enemigo. Mercader de Praven, ¿nos encontráis bien? Bueno, estáis con vida al menos. No sé si podemos decir lo mismo del otro tipo. Un ladrón menos del que preocuparnos, aunque los cielos saben que no será el último. En cualquier caso, tal vez podéis ayudarme en algo. Vamos a hablar de dentro. Aquí fuera no se sabe quién puede estar escuchando. Vamos, pues. Mercader nos lleva a su casa, bla, 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 una vez dentro. Bueno. Se asegura que nos han seguido y vamos aquí y hablamos con él. Uy, ¿lo estoy golpeando? Ah, con la F, disculpad. Bien, déjame que os explique mi propuesta. Siempre ha habido rufianes en las colinas, aquí nos va a dar la primera misión y esto es excusa para empezar, ¿vale? La leeremos esta y después ya iremos un poco más a saco. Siempre ha habido rufianes en las colinas, arrastrados por la delincuencia, por culpa de la guerra, las deudas, el amor o la violencia. Pero recientemente se están volviendo muy atrevidos. Vienen desde sus campamentos hasta la ciudad buscando presas incautas. El comandante de la guardia nos ha dicho que es por culpa de la lucha en las fronteras. Hay menos hombres para vigilar las calles. Pero no sé qué pensar. Parece que la explicación más lógica es que estos bandidos tienen algún aliado intramuros, que les voy a entrar a identificar objetivos particularmente tentadores. Veréis, la semana pasada se llevaron a mi hermano. No sé en qué estaba pensando mi hermano, un chico de una casa prominente saliendo de noche en estos tiempos. Bueno, supongo que vos también estabais por aquí. Pero vos no sois de por aquí y no sabéis lo mal que se han puesto las cosas. Él no tenía esa excusa. Pero es mi familia. Así que, ¿qué voy a hacer? Si uno no protege a su familia, la gente empieza a pensar que no puede proteger sus inversiones. Tampoco, y eso no puedo permitirlo. Por interés te quiero, Andrés. Sin duda la banda enviará noticias sobre el pago de un rescate, pero no me apetece pagarlo. Así que esta es mi propuesta. Parece que tenéis cierta experiencia con la espada y, más importante aún, tenéis coraje o no habréis venido a Calradia a buscar fortuna. Así que lo que os pido es esto. Reunid un pequeño grupo, rastread a esos bandidos hasta su guarida, dales una lección que no olviden fácilmente y tráete a mi hermano sano y salvo. A cambio, os ganaréis mi eterna gratitud y algo de plata. ¿Qué decís? Yo os recomiendo que aceptéis. Podéis no hacerlo, pero si aceptáis, tenéis un poco el comienzo, ¿no? Bueno, esto no podéis hacer sin ayuda. Nos da 100 denares para que vayamos reclutando gente, ¿de acuerdo? Aquí, vale. Podéis ver el grupo con la Q. Ahora mismo no hay grupo. Tenemos una misión que nos ha encargado esto, así que iba pasando el tiempo, pasando el calendario, ¿de acuerdo? Y van sucediendo esas misiones y tenemos diferentes, un menú muy complejo, ¿no? Para ver las cosas. Tenéis aquí todo el rato para investigar las facciones, lugares, personajes, cualquier cosa que os pueda interesar. Nosotros ahora nos vamos a ir, ¿de acuerdo? Y vamos a ir a reclutar gente, ¿vale? Para reclutar gente, primero os pongo el mapa así en plan grande. Lolira es del reino en el que de momento estamos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el reino verde, el dorado, el lila, el blanco y el nórdico. Cada uno tiene un nombre, ¿de acuerdo? Y hay diferentes pueblos y por aquí nosotros podemos ir reclutando gente. Estamos aquí en la capital y nos vamos a ir, por ejemplo, para reclutar gente a... No sé si nos dice alguna en específico. No, a la que queramos. Así que vamos a ir a buscar aquí a la aldea de Linda. Campesinos, ¿de acuerdo? Veis que nos vamos moviendo por el mapa. Aquí pueden pasar cosas, ¿eh? Nos pueden asaltar, tenemos que esquivar bandidos, etc. Y aquí, con lo que nos ha dado el mercader, reclutaremos nuestras primeras tropas. Como veis, aquí hay un menú
Voy a hacer esto más pequeño. Podemos, nos dice cómo está de prosperidad la aldea, qué popularidad tenemos entre la gente. Más popularidad, más cosas hacen por nosotros. Aquí podemos reclutar voluntarios, ir al centro de la aldea y visitarla, comprar suministros o emprender una acción hostil en caso de que quisiéramos conquistarla y arrasarla para así conseguir recursos. Vamos a reclutar voluntarios, ¿de acuerdo? Hay 5 reclutas que se ofrecen a seguirnos. Podemos reclutarlos por 50. A ver, el número que nos han pedido es 5, así que ya lo tendríamos, ¿vale? Pero vamos a coger un poco más de tropas antes de entrarnos en hacer la misión en sí, ¿vale? Para facilitarnos un poco la vida. Aquí el tiempo va avanzando, ¿vale? En función de los desplazamientos y lo que hagáis. Reclutamos unos cuantos voluntarios más. Perfecto, aquí nos hemos gastado todo el dinero, con lo cual, si fuéramos aquí a los menús, ¿vale? Aquí tenemos la comida es muy importante porque más grupo tengáis, más consumís de comida, ¿vale? Y por lo tanto siempre tenéis que tener que comida y hay efectos como la moral que afectan, ¿vale? Aquí veis que ganamos más 4 por tener esta comida. A más variedad de comida, más moral ganamos. Todo tiene sus estadísticas del equipo, por suerte tenemos un caballo porque hemos empezado como noble y eso es más fácil. Podríamos ir perfectamente caminando. Tenéis que mirar el peso, la protección, cuánta fuerza podéis generar con instrumentos y vuestras estadísticas, etc. ¿De acuerdo? Aquí se puede montar un campamento para descansar y hacer diferentes cosas. Aquí tenéis el renombre, que irá aumentando muchísimo, ¿no? En función o disminuyendo, en función de lo que hagáis, el honor igual. Moral del grupo y el límite del grupo. Ahora mismo podríamos reclutar hasta 56 personas. Aumentando el carisma, puedes reclutar a más gente y el liderazgo. Y un montón de estadísticas, ¿no? La relación, los compañeros. Es complejo, pero ya veréis que jugando es muy sencillo y se te hace muy ameno. Aquí ves, por ejemplo, tenemos unos saqueadores a los que podríamos asaltar. Pero claro, son bastante fuertes. Mirad, vamos a asaltarlos. Creo que nos van a pegar una paliza. ¿Veis? Están patrullando, no están huyendo. Ahora están huyendo nosotros porque en teoría nuestro grupo es algo más fuerte. Pero no siempre será así, a veces. Vamos a atacar a estos saqueadores simplemente para practicar. Y aquí podemos hacer que ataquen sin nosotros, las tropas, pero seguramente perderán porque son campesinos sin entrenar contra bandidos. O cargad con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces cargamos nosotros para intentar ayudar a nuestras tropas. Aquí como veis son campesinos, no tienen prácticamente equipamiento, pobrecillos. Y aquí tendríamos que ayudarles. Para ayudarles, pues yo ahora los voy a llamar aquí y les voy a ordenar que se estén por aquí, ¿de acuerdo? Órdenes de movimiento. F1. Y les decimos que mantengan la posición aquí. ¿Veis? Y poco a poco nuestras tropas van viniendo. ¿Por qué que mantengan la posición aquí? Porque aquí tienen una posición ventajosa de altura. Y claro, no tenemos arqueros, con lo cual la altura puede no parecer importante. Pero ¿qué pasa? Si ellos nos placan, tienen que venir desde allí, desde la loma, y vendrán cansados. Porque eso afecta, ¿de acuerdo? Cuando ellos intenten subir esta loma de aquí, chocarán con los nuestros estarán frescos, mientras que ellos vendrán corriendo y tendrán la moral cansada, ¿de acuerdo? Podemos distribuirnos mejor y en último momento, aprovechando que nosotros tenemos bajada para cargar, podemos hacerles cargar. Y de todas formas voy a ayudarles bastante e intentar vencer básicamente distrayéndoles y llevándome a muchos, ¿de acuerdo? Ahora cuando estén cerca, ¿veis que les van tirando piedras los campesinos? Ya que están cerca les diremos que carguen. ¿Veis? Las hacemos cargar, de pronto ahora que tenemos ventaja de altura. Y vamos a intentar que se dispersen nosotros para que los nuestros tengan que enfrentarse a menos tropas, ¿de acuerdo? ¿Veis que nos van siguiendo? Y aquí nosotros tenemos que ir haciendo, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí hemos perdido una tropa. Pero intentamos separarlos y ayudarles, ya que nuestro personaje es bastante fuerte porque le hemos vuelto a fuerza. Y así ellos pueden enfrentarse siempre en superioridad numérica a los otros. Perfecto. Lo noqueamos y aquí hemos vencido sin casi, porque hemos hecho una buena gestión de tropa, sin, creo yo, demasiadas pérdidas. Vuestras bajas, ha muerto uno de los nuestros y ya está, por lo tanto hemos perdido una tropa y hay 6 muertos y 4 heridos de los demás. Ganamos puntos, ganamos moral y aquí por ejemplo podríamos capturar prisioneros para venderlos como esclavos, por ejemplo, y ganar así recursos. Y veis que aquí sale aún más, eso quiere decir que ahora por ejemplo podemos mejorarlos. Porque han ganado experiencia milicianos, que es una tropa un poco más consistente. ¿Veis que ya están mejor equipados? Hay un árbol así de evolución para cada tropa, que podéis ir a comprobar, ahora lo haremos. Es un poco rece. Y aquí tenemos botín de guerra para vender. Y a partir de aquí ya empezar a sacar cosas, ¿vale? Si por ejemplo sacáramos armas mejores que lo que tenemos. Golpe 24 y estocada 19. Golpe 25, pero no tendríamos estocada.
Pues aprovecharíamos y lo cambiaríamos. 21 más 4 y esto tiene 22 de protección al cuerpo. Como esto nos protege las piernas, lo dejaremos con lo que tenemos y vendremos el resto de cosas, simplemente. Y al principio yo recomiendo que cojáis todo, yo ahora escogeré solo estas 6 porque es lo que nos da rendimiento. Y ya está, y ganamos un poco. Y con las tropas que tenemos ya nos podemos ir a Preyvén a preparar la misión. Aparte que en Preyvén hay la taberna y hay muchas cosas que podemos aprovechar para intentar, si bien el mercader de esclavos, vender también en las tiendas, etc. Aquí veis, podemos ir al castillo, caminar por las calles, visitar la taberna, hacer múltiples cosas. Iremos primero al mercado y vamos a comerciar con el mercader de armas simplemente para venderle nuestras cosas, ¿vale? Para venderle. Es tan fácil como le ponéis aquí y os dice lo que le vais a dar. Cuidado porque a veces depende del mercader, del dinero que tenga y de muchas cosas. Mira, por ejemplo, ponemos aquí. Este mercader tiene 378. En función de lo que le interesa la mercancía, de lo valiosa que sea, porque depende de los pueblos, si tienes que hacer de una cosa o de otra es más valioso, vosotros podéis vender más o menos y os darán mejores precios, ¿vale? Aquí lo vamos a hacer a mogollón, sin ningún problema, vendemos esto. Nos dan 36 denares, que bueno, buenos son. Hemos sacado el rendimiento de esta campaña. Y ahora podremos intentar comprar armas, armaduras, pero de momento no vamos a hacerlo porque tampoco nos interesa tanto. Y vamos a entrar un momento a la arena para que lo veáis, antes de nada. En la arena nosotros podemos practicar aquí los combates, hay torneos a veces, hay diferentes, los torneos van basculando de pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad, y ahí también puedes hacerte con honor y conocer, por ejemplo, a princesas y condesas para, bueno, intentar ganar tu posición. Buen día, amigos, si habéis venido a ver los torneos, habéis venido en balde, no habrá más torneos aquí de momento. Vale, bueno, los torneos te sirven para ganar pasta, puedes apostar por ti mismo, es difícil ganarlos al principio, pero conforme vayas haciéndos fuertes será más sencillo. Aquí nos dice todo esto, que sí, te puedes unir, no sé qué. Pero bueno, hay luchas locales, de acuerdo, que podremos utilizar. Aquí estamos heridos, así que entrar heridos es muy mala idea, de acuerdo. Pero bueno, puedes hacer luchas locales e intentar ganar. Si ganas, tienes una recompensa en oro, ¿vale? Estas luchas así pobres no son muy buenas. Nosotros vamos a intentar aprovechar que vamos con un palo. Uy, cuidado. Para intentar vencer simplemente por rango. Pero es complicado, ¿eh? Porque además en armas de dos manos no somos muy buenos. Esto cuesta más de lo que parece, ¿vale? Lo que pasa es que yo ya hacía mucho tiempo que hemos jugado. Tenéis que intentar no ser previsibles, ¿eh? Cuando luchéis. Es decir, ir haciendo magos. Uy, si nos dan un toque más estamos muertos. ¡Ah! Es eso, es que somos muy lentos ahora. Pero bueno, hemos vencido a dos oponentes. Algo es algo. Hablamos. No está mal. No nos da recompensa porque es bastante poco, dos oponentes. Vamos ahora a salir con el tap y vamos a visitar la taberna. También entrar a mitad de vida no es buena idea nunca, ¿eh? Aquí en la taberna hay diferentes personajes, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el jinete mercenario, que lo perdón, que lo podríamos contratar. Lo que pasa es que son muy caros, ¿veis? Los mercenarios normalmente tienen mucha experiencia, son tropas muy fuertes. Hay diferentes estilos, ¿vale? Os podéis comprar arqueros, caballeros, depende. Pero veis, cuesta muchísimo y además cada mes te cuesta un dinero a las tropas que tienes, así que tienes que gestionarlo. De momento ahora seríamos incapaces de ficharlos. Este de aquí es un viajero, te cuenta noticias del mundo. Vale, te van contando cosas, es interesante. Lo que pasa es que normalmente para lo más jugoso tienes que sobornarles. Está muy divertido. También puedes hacer cama para descansar e intentar recuperar energía en las tabernas, pero cuesta un dinero. Y puedes hacer lo mismo en los campamentos, pero no te recuperas tan rápido. Bueno, de momento, la taberna también te puede decir trabajos locales que hay. Bueno, en este caso es tabernera, pero suele ser tabernero. Bueno, y aquí nos dice que el rey Carlos, que es el rey de la región en la que estamos, puede querer buscar aquí mercenarios para que sea una de sus campañas y es una buena idea intentar ayudar lo más pronto posible a los nobles para generarte fama. Dicen que hay problemas con bandidos, puedes intentar hablar con toda esta gente que te dice. Y a partir de aquí, bueno, te van dando noticias y así siempre tienes trabajos que tú puedes ir a buscar. Pero de momento vamos a hablar con el mercader. Y nos dice el plan, ¿de acuerdo? Un trabajo espléndido. Habéis contratado suficientes hombres para acabar con los bandidos. Otra cosa, unos viajeros que llegaban a Preyvén nos han contado que hay un pequeño grupo de atracadores acechando las afueras de la ciudad. Sospecho que son todos de la misma banda que han secuestrado a mi hermano. Cazalos y haced lo que os digan. Y hace que os digan dónde tienen su guarida. Aquí podemos cuestionarle, ¿no? Hay varias opciones que te hacen ganar más o menos fama. De momento él es indiferente a nosotros, pero en función de si hacemos lo que él quiere
y lo persuadimos será más favorable, nos darán otras cosas, ¿vale? Eso con cada personaje. Es súper rico el mundo. Ya veis que si lo probáis, no. Aunque la estética puede parecer fea, con los mods mejora muchísimo. Es genial porque cada personaje puede tener una relación distinta, amor, odio, hay traiciones, te enfrentas en duelos, es muy interesante. Simplemente ahora iremos a cazar vampiros. Hay vampiros. A cazar bandidos, que diga. Salimos, no vamos a descansar ni nada. Vamos a intentar buscar los bandidos. Para que nos digan dónde está, dónde podemos encontrar al rehén. Y tienen que estar cerca de Preyvent, ¿de acuerdo? O sea, la única opción es salir. Buscar por dónde podría ser que estuvieran estos bandidos. Ahí hay una banda de ladrones que seguramente serán estos. Así que vamos a cazarlo. Nuestra velocidad es bastante grande porque vamos a caballo. Y eso suma un total, ¿vale? Pero a menos equipo lleváramos y las tropas más entrenadas, también más velocidad para atrapar. Habrá veces que será muy difícil atrapar a los rivales. Estaba buscando, decidme dónde tenéis a vuestros prisioneros, dejaré marchar. Ja, esos prisioneros solo saldrán libres si pagáis su rescate. ¿Habéis traído plata? No, pero traje acero. Y ahora cargamos. Es una banda pequeña, pues suerte porque esto es como un tutorial. Y son cuatro contra nuestras tropas. ¿Veis? El escenario van cambiando en función. Y la verdad es que esto es una muy mala posición. Así que vamos a intentar buscar una posición un poquito mejor. Normalmente esta hierba no salda, ¿eh? Estas son piedras, lo que pasa es que no, el escenario está tardando en cargar. Compañeros, venid para acá, os matarán. De momento les indico que me sigan con el F2. Y que aguanten aquí un poquito para ir lanzando piedrecitas, que es lo único que tienen a distancia de momento. Y que mantengan esta posición un poco elevada. Que nos ayude a generar ventaja. Nosotros podríamos descabalgar también para apuntar mejor. Pero normalmente no te vale la pena. Medias ballestas en lo particular no me gustan. Por ejemplo, cuando pueda marear uno con un arco. Porque cargan muy lento, aunque suelen ser mucho más potentes. Y nos quedamos aquí esperándolos. Hay veces que huirán, ¿eh? Con lo cual no nos sirve quedar esperándolos, sino que os obligarán. Y conforme las tropas tengan buenos líderes, nos enfrentemos a grandes ejércitos, serán más listos, tendrán mejor estrategia y será más complicado, ¿de acuerdo? Pero esto es una estrategia muy básica y para empezar está bien. Ahora veis que llegan reventados porque deben haber empezado al final del mapa. Y claro, es todo montañoso, con lo cual vendrán aquí hechos polvo. Mira, así que han evolucionado algunos a ballesteros. Y eso es interesante porque solo ha llegado uno, debe ser el más rápido de ellos. Esto es muy lejos, ¿eh? Desde aquí no le daremos ni de coña. ¿Veis? Cargamos, tardamos la vida. Ya ni siquiera llega, pobrecillo. Están atacando desde allí, por lo que veo. A ver si los puedo encontrar yo. Mirad, están aquí. Han venido por el lateral. Estos aquí han sido listos. Ahora vamos a hacer que nuestras tropas carguen. Aquí se van a ganar. Uy, 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 cuidado, que me están matando. Aquí. Uy, cuidado. Cuidado, compañero. Están aquí atacando el caballo. Vamos a hacer que los demás carguen. Pero tenemos que ir con cuidado, porque no me he dado cuenta que tenía muy poca vida y estoy aquí en modo flipado. Y ahora nuestras estadísticas son bastante bajas. Queremos que nuestras tropas los alcancen por detrás. ¿Veis que van a alcanzarlos ya? Y después cargaremos nosotros. Aquí estamos bastante a salvo. Claro, no me había dado cuenta de lo débil que estoy. Aquí voy flipadísimo, porque normalmente ya suelo estar muy alto de estadísticas y aquí estoy en la B. Aquí luchando como un campeón. Y si nos elimina a nosotros, las tropas pierden gran parte de sus estadísticas. Vamos, por allí. Ya los tienen casi. Y victoria. Aquí yo he tenido que esconderos también. No os vale la pena muchas veces luchar, ¿eh? Si veis que no podéis, intentad distraer, intentad que no se centren vuestras tropas y que vuestras tropas os hagan el trabajo, porque si no, si perdéis, ellos pierden muchas estadísticas y corréis el riesgo de perder toda la campaña, que os capturen, perder todo el dinero y es un follón volver a empezar. Así que hay que ir con cuidado. Bueno, os perdonan la vida, nos dicen cómo localizarlos. Podemos, solo tenemos para 5 prisioneros, podemos aumentar la estadística de tener más prisioneros. Lo capturamos, claro que sí. Y vamos a mejorar aquí a infantería, ¿de acuerdo? Y hecho. Nada de mucho valor hemos sacado aquí, la verdad, porque era una banda bastante pobre. A más rica la banda y más fuerte las tropas, hasta las tropas de los caballeros mejor para nosotros. Y aquí nos tienen que haber indicado dónde está la guarida. Debe ser esta de aquí, pero vamos a descansar un momento. Que estamos un poco en la B.
Visitaremos la taberna. O podemos descansar directamente. Vamos a descansar un poco. Para intentar recuperarnos. Dejamos que pase el tiempo. Se puede luchar también de noche, aunque Claro, cuando luchas de noche hay muchos problemas por el tema de arqueros, etcétera, etcétera. Aquí podemos atrapar a estos nobles y hablar con ellos, pero de momento nos centraremos en cumplir la misión. ¿Cómo estamos de estadísticas? A ver. 38 de 52, suficiente. Vamos a batallar. Que no creo que os aburráis. Vamos a guardar los secuestradores y vamos a intentar. Esperad un segundo. Primero vamos a la taberna a ver si ya hubiera aparecido. Porque los personajes son rotatorios, ¿de acuerdo? Ahora debe estar por alguna otra ciudad el mercader de esclavos. Pero si os vendiéramos, ganaríamos bastante. A ver si hay alguien por aquí. Este debe ser un mercenario, ¿no? Vale, este es un mercenario, podríamos fichar, pero de momento no, que no tenemos dinero. Vamos a ver. Nadie por aquí. Pues venga, salimos y a la batalla. Y aquí todo tiene su proceso. Puedes hacer que avance más rápido, ¿eh? Para que no tengáis que tragar tanto, pero bueno. De momento, por si. Es interesante si me verlo por si te atracan por el camino, porque si no, de golpe te encuentras que te están atracando, no los puedo evitar y te parten la cara porque te atracan 30 y tú vas con 10 tropas. Entonces, vamos a infiltrarnos. Es importante gestión del grupo también, ver la moral que tienen, la vida que les queda. Y sobre todo, poneros las tropas fuertes también arriba. Porque son las primeras que aparecen cuando vais a hacer una escaramuza, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, seguramente nos infiltraremos y solo aparecerán las 5 primeras tropas para ayudarnos. Uy. Son 13, no creo que nos valga la pena combatir aquí. Más que nada porque se cansarían. Aquí es a final de semana y se descuenta el sueldo que pagamos a nuestras tropas. Pero bueno, también importa la moral, importan muchas cosas, pero de momento no podemos ir tranquilamente. Bien, atacamos la guarida. Y aquí nos infiltraremos, ¿de acuerdo? Nos infiltramos nosotros en nuestras cuatro primeras tropas. Y en principio podemos ir con un poco más de sigilo. Tardarán un poquito en detectarnos, no mucho. Aquí podríamos hacer simplemente. Irán apareciendo, ¿eh? Qué pena tener tan poca estadística aquí. Bien. ¡Uy! He herido una tropa amiga. Se ha cruzado el compañero y le hemos dado. Qué poco me gustan las ballestas. Madre mía. Carga, hijo mío, que tardas mucho. A ver si se para. Y aún así es difícil de darle. Por la estadística que tenemos. Vamos a luchar. Y aquí irán apareciendo ladrones hasta hacernos con el sitio. Puedes cambiar las armas en sitio. ¿Ves que aquí ponía equipar? Si nos interesaba alguna arma en concreto suya, podríamos ir y equipárnosla. Está luchando nuestras tropas, tendríamos que ayudarle a ver si podemos. Ya no hemos llegado a tiempo. Buah, qué mal. Bien, perfecto. Es importante ir entrenando lo que os parezca, porque todo lo que vais haciendo se convierte en estadísticas. Hermano el mercader, aquí llega. Lo rescatamos. Y ya está. Y nos vamos. Aquí sí que habremos ganado bastante. Bastante loot para vender rápido y. Y ya está. Y si encontramos algunas cosas interesantes que equipar, pues las pondríamos. Porque todo va cambiando las estadísticas y así. No tenemos ningún gorro. Podríamos ponernos algún gorro de estos, aunque no protege demasiado. Y queda muy pringado el gorro este. Así que no lo vamos a poner. Ya sé que ahora, por ejemplo, entre. Mi torpeza de hacer tiempo en el juego y todo parece un poco cutre, pero en serio que es genial el sistema y te lo pasas genial combatiendo. Nosotros hemos perdido solo una tropa, la que hemos visto que ha muerto en nuestras narices. Vamos a cumplir esta misión. Vamos, compañero, elige una ruta útil, por favor. Y nada, y aquí cumpliríamos la misión y empezaríamos lo que es la aventura en sí. A ver, no sé cuánto tiempo llevo, voy a comprobar un segundo. Y continuaremos un poco más seguramente. Vamos primero a cumplir la misión. Estaría bien porque ahora tener tantos. Tanta gente capturada. También la gente capturada puedes acampar, hablar con ellos y ver si se quieren unir a tu ejército, que es otro recurso.
De momento vamos a ir a la taberna. De momento hay la... Hay otro este mercenario. Vamos a hablar con el mercader. Nos ha dado 200 dinares, hemos cumplido. Y si nos interesa conseguir algo más, nos dice, bueno. Y nos dice que... bueno, que tienen un aliado entre muros. Dice que es el capitán de la guardia mismo y que quieren hacerle una... Una trampa, ¿de acuerdo? Nosotros podemos cuestionarle. Bueno, decimos que le vamos a dirigir sus hombres y que sí, que les den la señal para ya empezar a combatir porque vamos a hacer una trampa al guardia y sobornada, ¿de acuerdo? También vamos caminando tranquilamente hasta que nos den... Hasta que nos den la misión. Ya es hora, chicos, a por ellos. Y ahora tenemos que ir a por los guardias corruptos. Veis que los ciudadanos caen como moscas. Los ciudadanos van con nosotros, pero claro, tienen tan poca estadística, pobrecillos, que normalmente los destruyen. Es que aparecen aquí al lado izquierdo. La gente que va muriendo, etcétera. Ya tenemos que ayudarnos porque ellos solos normalmente no pueden, ¿vale? Y tenemos unas cuantas tropas. Ven aquí. Bien. Y tratar un poco de proteger. Aunque bueno, aquí que mueran es un poco irrelevante en realidad para lo que es la estadística del juego. Y nuestros intereses en él. Pero bueno, siempre es mejor intentar ayudarles. A ver si podemos ayudar a esta mujer porque va en modo placaje. Y no tiene casi equipo. Y la matarían con nada. Adiós. Hijo mío. Bien, uno menos. Otro. Yo siempre intento hacer tajos al cuello porque cuentan mucho. Pero no siempre es fácil. Y a ver. Perfecto. Nos dirigimos al mercader. A ver si está contento con nuestra labor, porque a veces se pueden enfadar. Unos 7 de mis chicos han resultado heridos. Bueno, 7 no está mal, es una buena estadística. Y aquí podemos decir la respuesta flipada, que todo canalla aprende a temer el nombre de Jebel, que los cielos nos conceden la victoria y me alegro veros con vida también a vos. Bueno, iremos con neutrales. Y acabamos, y a partir de aquí pues iríamos al loco con nuestras misiones. Esto sería como una especie de tutorial. Y a ver si podemos poco a poco ir ayudándonos. Lo que quiero, y me interesa mucho, no quiero fichar a nadie de momento, es el tío de los esclavos. Ese sí que me gustaría mucho para poder sacar dinero aquí y equiparme un poco. Estamos un poco en la B. Vale. A ver si nos dice algo más el mercader este. Y la cosa no le ha salido bien. Las cosas no han salido tan bien como esperaba. El rey Harros no quiso pasar por alto mi pequeña brecha al tratado de paz. Oh, me dio las gracias por haberme ocupado de su capitán corrupto. Un guardia que deja entrar a bandidos dejaría también pasar a un pequeño ejército enemigo por el precio adecuado. Pero no quería tenerme aquí como recordatorio viviente de su fracaso por hacerse cargo de sus propios asuntos. Le digo que eso me parece justo. Y me dice, ¿justo? Esto es Calradia, muchacho. Los reyes hacen lo que quieren y el resto hacemos lo que debemos. No me ha colgado. En vez de eso, me ha dado tiempo para vender mis propiedades. Incluso ha hablado en mi favor a los otros mercaderes para que me ofrezcan un buen precio. Muy amable, tratándose de un rey, pero es un rey débil, como todos aquí. Los reyes débiles siempre preservan primero su autoridad y luego la justicia. Supongo que yo haría lo mismo si estuviera en su lugar. Bueno, que nosotros a él le ha ido fatal, seguramente lo destierran. Pero a nosotros nos ha ido bien porque el rey ya nos empieza a conocer, ¿de acuerdo? Y eso siempre es bueno. Vamos a ir al mercado, vamos a vender cosas para perder peso y para ganar un poco de money. ¿Cómo vamos de recursos? Perfecto. 40-50 está bien. Tendremos para aguantar mucho tiempo. Quizá compre un poquito más de comida para que las tropas tengan más moral. Al momento, claro, el botín que tenemos es muy pobre, nos da muy poco dinero, pero podéis llegar a generar de una atacada 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 denares. Ya en niveles un poco altos. Y lo vamos haciendo así. Tenemos bastante pasta de lo que hemos ido generando. Y a ver si tenemos algo así que esté interesante de comprar, algo que no tengamos. Uf, todo muy caro de aquí. No, de momento iremos con lo que tengamos y aprovecharemos los botines. Podemos ir al castillo a hablar con el rey, pero creo que quiero combatir un rato más. Vamos a ver qué conseguimos. De momento voy a acampar a ver si alguno de los prisioneros quiere unirse. Y los 5 quieren unirse, así que los reclutamos como tropas. Cuidado porque aquí puede bajar la moral. ¿De acuerdo? Tenemos aquí gente que va mejorando porque se van entrenando también por el camino.
Y podemos decir que vayan a soldados de pie o escaramuzador. Creo que escaramuzador, porque creo que van con ballesta eso. Y nos interesa tener siempre gente que se pueda quedar detrás disparando con arcos. Vamos a Suno, que es una de las ciudades más ricas, a ver si encontramos aquí cosas interesantes que hacer. Y aquí sería ir hablando con un noble, con otro, ir ganando, haciendo misiones para ellos, para que hablen a nuestro favor, e ir ascendiendo hasta conseguir ser nobles y otras cosas que nos pueden interesar. De momento, como veis, esas grandes ciudades parece que están controladas por el Imperio Blanco. Hijo mío, entra en Suno, aquí. Podemos caminar por las calles y veréis que cada ciudad es distinta. A ver qué hay por aquí. Marnit. Vamos a hablar con Marnit. Vale. Esto es interesante. Bueno, aquí nos cuentan. Cada uno tiene su historia, ¿no? Y si os interesa sus estadísticas y lo que dice, lo podéis reclutar y es como un aliado para que os ayude a dirigir las tropas. Y es un equipo, pero cuidado porque a veces son caros y van exigiendo más cosas. El bardo puede cantar y enseñaros a ligar y hacer otras cosas. Nosotros vamos a hablarle un momento para que nos enseñe un poema. Bueno, primero que nos cuente la vida. Bueno, aquí os va contando, ¿no? Que los padres muchas veces no están de acuerdo, que os retan a duelos, que tenéis que ir con cuidado. Bueno, todo esto. Y a ver si podemos conseguir que nos enseñe algo. Vale. Podéis enseñarme algún poema. Según los poemas que le cantéis y el tipo de dama que sea, la podéis cortejar con un poema u otro e ir haciendo visitas con ella hasta, bueno, conseguir haceros con su amor, ¿no? De momento, que nos enseñe uno. Aquí perderemos unos cuantos días. Que nos lo enseñe un momento, simplemente. Por si se da la ocasión, pues bueno. Intentar ligar. No sé si lo llegaremos a ver aquí. Pero bueno, todo esto se... se va viendo mucho más con los mods, ¿eh? Porque claro, aquí es un sistema muy básico y se pueden hacer relativamente pocas cosas, pero con los mods puedes sacar mucha ventaja. Vamos a hablar con este hombre, con el conde Estamar. Algunos no son muy amables, como este, que tenemos una relación de menos 3 simplemente porque es antipático. Hablar rápido si es que tenéis algo que decir, no tengo tiempo para pelotear con soldados corrientes que buscan fortuna. Le preguntaremos si tiene alguna tarea. Y aquí nos dice que vayamos a coger los impuestos de una aldea suya, lo cual es desagradable porque nos dejará mal con la población, pero él a cambio nos dará una parte de los impuestos que reclutemos, y como necesitamos pasta, pues podemos ir a reclutar estos impuestos, enemistaros y cargaros las aldeas. Aquí primero reclutaremos voluntarios de la propia aldea, y vamos a recaudar los impuestos. Dicen que están indignados con nuestras demandas y lo consideran extorsión. Están inquietos y puede que reaccionen con mala manera si continuáis presionándolos. Ignorad y continuad. Siempre os vale más la pena intentar estar bien con los nobles al principio para conseguir fama. Y además para ir ganando pasta. Veis que de momento todos van entrenando y en función de vuestras estadísticas de entrenamiento también les ayudáis a ser más fuertes. Han empezado enseguida a quejarse, así que es posible que se rebelen. Ya lo veremos. Y aquí pues vamos recaudando. Y después tenemos que llevar estos impuestos al conde. También podéis no hacerlo. Vale, perfecto. Al final nos han revelado. Ha ido todo súper bien. Como veis, el populacho es indiferente aún, pero es ya un poco descontento con nosotros porque les hemos sacado el dinero. Y la cosa sería ahora encontrar al conde. Así que vamos a una ciudad y vamos a buscar al conde Estamar para darle la pasta. Porque si ahora veis, tenemos un montonazo de dinero y claro, podremos jugarnos con eso, pero... si nos persiguen, ahora mismo no tendríamos opción contra un ejército real. Vamos a reclutar un poco más de tropas y a ver si podemos hacer un asalto un poco en condiciones. Uy, la aldea de Merer parece estar prosperando. Los campos es del conde Melchor. La aldea está infestada de 14 vendidos del bosque. El populacho es indiferente ante vos. Vamos a intentar ayudar a la gente del pueblo. Podríamos pasar de ellos, pero vamos a intentar ayudarles atacando a los bandidos. No sé si podemos vencer, pero intentaremos proteger a los aldeanos porque están recibiendo un ataque. Ahora nos va y nos viene. Esta aldea no es nuestra ni nada, pero bueno. Siempre que puedo intento ayudarles porque después también la gente trata de ayudarte en el juego.
A ver, contaremos supongo con los aldeanos también, que nos ayudarán, por eso tenemos tantas tropas detrás. Vale, cuidado, Jebel, que estás aquí flipadísimo. Están aquí muy preparados ya los guardias y nosotros no. Los guardias, digo, los bandidos. Dejaremos que plaquen un poco. ¡Wow! Nos están destrozando, ¿eh? Dejamos que los granjeros vayan chocando un poco y después iremos nosotros con nuestras tropas. Que carguen y aprovechen aquí la ventaja que tienen de altura. Vamos para allá. Y vamos a ayudarles centrando un poco la atención y que se distraigan. Vale, tenemos que separarnos un poco porque a una flecha estamos muertos. Pero en principio ya está, es victoria. Perfecto. Y eso va muy bien porque como tenéis unos granjeros, tenéis normalmente un ejército muy grande y a no ser que los bandidos sean muy muy fuertes, soléis ir bastante bien. Porque perdéis muy pocas tropas de los vuestros, los granjeros sí pobres pillan más. Pero ganáis muchísimas cosas, ¿no? Y os suelen dar una recompensa. Aunque vosotros podéis aceptarlo o no. Sí, vamos a tomarla. Y nos dan tintes. Los tintes se venden muy bien según qué sitios. Casi no tenemos comida, así que tendremos que llegar a una ciudad. Y tendremos que ir tirando. ¿Veis? Esta aldea ya nos quiere un poco más. Si nos enfrentamos ahora con el grupo que tenemos a los desertores, vamos a morir. Principalmente yo estoy hecho polvo. Y parece que no tendremos más remedio. Nos vamos a tener que enfrentar. O pagar, pero no sé si tenemos suficiente. Estos son muy fuertes. Son jinetes querritas. Vamos a intentar pagar. Sí. Pagamos porque aquí si nos vamos a pillar. Tamar, ven aquí. Tenemos que darte la pasta. Sobre este trabajo me encargasteis. Aquí le damos esto. Él nos deja bastante pasta, la verdad, 725. Y ahora ya podemos ir a por más equipamiento. Y quedamos bastante bien con él porque hemos cumplido la misión. Así como hemos quedado mal con el otro porque nos ha dicho el zumbado que vayamos a rescatar a alguien enfrentándonos a un castillo. Pero si lo hacemos vamos a morir seguro porque no tenemos casi equipamiento. Eso pasa súper bien. Aquí hay un banquete, podríamos hablar con los nobles y así. Pero primero vamos a ir al mercado, vamos a comprar comida para nuestras tropas. Un poco de pollo, que eso les va a subir mucho a moral, porque es un bien bastante preciado. Queso para tener para luego. Pan y coles. No necesitamos tanto realmente, pero sí estarán contentos. Y el cereal que aguanta mucho tiempo. Vamos a vender los tintes para compensar. Y deberemos pagar 94, está bien. A ver si nosotros podemos comprarnos algo mejor. De armas. No tienen nada muy interesante. Armaduras. Esto está bien, pero los precios son brutales. Así que de momento nada de nada. Tenemos que conformarnos con no tener nada. Vamos a unirnos al banquete. Vale, de momento no nos dejan porque no tenemos renombre. La arena está cerrada de noche. Vamos a descansar un poquito. Y vamos a intentar. A ver si se hace un torneo. Normalmente cuando hay banquetes que o ha habido un torneo o habrá un torneo. Mercaderes. Es una caravana grande, la podríamos atacar. Están luchando. Vamos a ver si podemos ayudar aquí. Vamos a unirnos a la batalla. Y prestamos auxilio a los cazahombres, que son los que van en contra de los que desertan de los ejércitos. Vamos a ayudarles. Normalmente siempre os beneficia ayudarles porque siempre vais a sacar ventaja. Hacéis que vuestras tropas ganen. Experiencia y es una batalla fácil porque hay muchas tropas aquí que van a llevar realmente el peso. Aunque los otros son muy fuertes aquí. Esperad, decís a los vuestros que se mantengan un momento, que se peleen los demás. Y a por ellos. Pero esta gente no son moco de pavo, ¿eh? Van todos con caballos ya. Os atrapáis aquí y os vais dando. Y los vamos acribillando aquí con las tropas. Lo interesante aquí siempre es conseguir generar ventajas. Aquí lo hacemos a base de atorar toda la caballería contra un mismo bloque y vosotros ir atracando por el lateral. Queda uno solo. Uy, uy, cuidado que nos viene este flipado por detrás. Pero estamos a 100% de vida. Y este no le quedará mucho más remedio que huir. Pero vaya, tiene narices el tío. Se está enfrentando aquí a saco.
Vale, se están enfocando hacia allí, así que queda un tío para allá. Vamos a ver si podemos ir a por él. Vale, es un arquero a distancia. A ver si lo podemos placar para que frene. Lo frenamos. Lo atrapamos. Vamos allá. Ya está, aquí está atrapado ya. Ya está. Y vencemos. Nosotros hemos perdido dos tropas. Los aliados ninguna porque iban con tropas más expertas. Y aquí tenemos prisioneros, arqueros kersitas. Nuestro aliado ha subido y ha mejorado. Tenemos que cambiar de equipamiento este hombre, por cierto. Como nos hemos quedado sin dinero, ya no podemos hacer que haya más tropas, así que tendremos que buscar más dinero. Uy, aquí empezamos ya a tener botín interesante. Nos cambiamos la túnica, esto se lo daremos a nuestro colega para que sea más fuerte. Este arco, que nos será muchísimo mejor que nuestra ballista. Billetes fuera, los venderemos. Esta maza está bien, pero me quedo con la espada de momento. Botas son mucho mejores que las nuestras en estadística, así que también las cambiamos. Y nos ponemos estas flechas, que son de buena calidad. Y la lanza me la podría poner para que la vieres, pero es que no tengo casi estadística de arma a dos manos, así que se la pondremos al compañero. Ya hemos ganado un poco de dinero, así que seguramente podremos mejorar más tropas. Claro, a más las mejoréis, más fuertes son. Y también cuestan más, seguid con cuidado. Y a veces nos interesa mejorarlas. Hablamos con él para que nos dé el equipamiento que tiene. ¿Cómo vas de botas? 10, 18, le damos estas botas. Casi no tiene protección el hombre, así que le damos esta armadura. La porra esta es un desastre que luche con esto, así que le vamos a dar la lanza. La espada, la maza, que luche con lo que le dé la gana. Y de momento no tenemos más que darle, así que lo dejaremos así. Y como veis, él ya tiene un poco más de protección ahora con la que poder luchar. Que nos hable de sus habilidades y ahora le subimos las habilidades. Como este es bastante inteligente, lo podemos utilizar de momento como generador de primeros auxilios para que vaya curando bien a las tropas. De acuerdo, lo especializaremos en eso mientras no encontremos a alguien mejor que él. Y nada, seguimos combatiendo. Tenemos un poquito de botín, tampoco os creéis que mucho. Vamos a intentar guerrear. Ahora tenemos, las tropas que tenemos ahora están bastante guays. Vamos al castillo a ver si alguien tiene alguna misión. O si alguien quiere hablar con nosotros, aunque de momento no tenemos fama. Conde de Rochafar, Lady de Auvernia, Conde Clais. Vamos a hablar con este tío. Podemos mandar una carta. Sí. Las cartas no dan mucho, pero nos darían ventajas con este noble. Para después que hablara a nuestro favor y conseguir ser, bueno, tener más fama simplemente. Castillo del Reini, ¿dónde estás? Necesitamos entrar al castillo. Vamos a salir al señor a ver si está. A ver, ¿es el conde de Rigas? Dime que sí. Sí, perfecto. Este es más amable que los demás, nos dice que podríamos llegar a prosperar. Y bueno, mejoramos un poco la relación. Preguntemos si tiene alguna tarea. Y nos dice que tenemos que apresar a alguien. Vale. Vamos a hacer un poco de cazadores de recompensas ahora. A ver, Werchek, ¿dónde está Werchek? Se esconde en Ibiran, creen. Vale. Y verán, vamos para allá. Aquí sería entrar, localizarlo e intentar darle caza. Bien, ya casi hemos llegado a Irvan. Vamos a intentar capturar a este señor. Haremos una última batalla y ya lo dejaremos por hoy. Aquí tenemos que entrar al centro de la aldea en solitario e intentar buscarlo. Vamos paseando por la aldea. Podríamos hablar con la gente para ver si han encontrado a alguien que esté solo y si tiene alguna pista. Anciano de la aldea. Pero no lo haremos, simplemente iremos buscando a alguien que esté aislado, porque al ser nuevo suelen estar aislados. Y si lo buscas acabas por encontrarlo. Suelen estar por los alrededores, sin llamar mucho atención. Bueno, llamando bastante atención para nosotros, pero sin mezclarse con los demás. Entonces, al ser fugitivos, a ver si podemos encontrarlo por los alrededores.
Si no, después preguntaremos. A ver si está por aquí. Míralo. ¿Ves que hay un señor solo? Vamos a desmontar. Vamos a hablar con él. Se me da mejor luchar mucho más... ahora. Mucho mejor luchar así. Hombre nervioso, será este seguro. Estoy buscando a un asesino llamado Euskarre de Worship. Vos coincidís con la descripción. Nunca he matado a nadie, creo que os dirigís al hombre equivocado. Es un asesino, vamos a intentar apresarle. No iré a ningún sitio y tendréis que luchar para ganaros la plata. No vengo dinero, vengo para hacer cumplir la ley. Vamos allá. Esperamos que se ponga en guardia, pero si no tampoco mola. Vale, ahora le pegamos bastante fuerte, ¿eh? A dos manos, hay una mano. Perfecto. Y lo hemos capturado, así que... salimos. Y ya podremos dar la misión por cumplida. Tendríamos que hablar con el noble ese que nos la ha dado. Bien, y aquí lo dejaremos, porque la verdad es que me estaba alargando mucho. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme durante todo este año en esta gran aventura. Me alegro mucho haber podido presentar uno de mis juegos preferidos, aunque estaba muy en modo manco, como habéis podido comprobar. Pero espero que lo probéis, espero que lo disfrutéis. Tanto como yo lo he disfrutado, porque de verdad que es un juego excelente. Y es mucho más divertido jugar, entiendo yo, que de ver. Y nada más, espero poder continuar subiendo contenido, poder continuar... estando con vosotros, pudiendo compartir con vosotros este hobby que me encanta de los videojuegos, sobre todo los videojuegos de cartas. Y nos vemos en próximos vídeos, que seguro que irá viendo durante todo este año que nos espera con nuevo contenido en mi canal. ¡Nos vemos!